Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal. Hola, ¿qué tal Bonanit Bending Un programa mes así a El Casal capok va cost constante se les dates meses especiales y meses esperadas de les festes falleres por supuesto la semana gran del mes de marzo nos saltres así a telesafor el que amen de haceres a presentar como estén en estos últimos programas estos arreglos programas los reines de cada una de las comisiones de les falles de las 23 falles de Gandía, que van pasan por así el sobrime el casal y les presenten y también de paso eh, nos conten cosetes de la soa vida de la soa comisión del seu regnat no va a hablar en ellas ya, Matéis. Elvira Costa es la reina de la falla de la Plaza del Mercat. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buena vez para benvinguda Y pasemos a una otra comisión. En eh, Anemo más Mejun, eh, concretamente al Barrio Royce de Corella, y está la, nostra, la reina de la falla de la comisión, es Adriana Jiménez. ¿Qué tal, bonanit? Bonanit. Bueno, bendiguda de sales 2. Eh, preparades ya, imagine ya eh, lo que ve que está ya. Eh, Se ha la gran semana de las Falles. Pero bueno, Volen con servos un poco mes, a Elvira, la conocen pro, pero que es presente y por supuesto que saberme del currículum Faller, que es muy extens de Elvira Costa, bueno, Elvira Constance, porque tú ya aportes un gran bagaje al, al Reignat y a concretamente a la Falla Plaza del Mercado. Sí, a ver, yo empecé en el 2015 como reina del FOG, luego fui en el 16 reina de Falla y ahora en el 20... 22, estamos <laughs> como 20, reina de falla. 21, ¿no? 20, 21. Y, 20, y 22, reina, exacte. Estamos como reina de falla otra vez y, bueno, encantada, porque es algo que me gusta mucho y, y, y sigo aquí. Bueno, que eh, al recordar que Elvira va a ser reina de la falla en el 2017, ¿cuán la falla Plaza del Mercado va a guañar el primer premio en la sección especial, verdad Sí, efectivamente, ganamos el primer premio y la comisión súper feliz, súper contenta. Fue un reto y lo conseguimos. Uh -huh. La verdad es que nos llenó de orgullo. Bueno, y ahí has estado uh -huh. eh enclavada en la comisión y sí. y durante ese regnat que tant tanta ensagrada, imagínate, las falles de de la presa de mercat més encara, claro es que estuvias ahí, sí. evidentemente. <laughs> Adriana, cuéntanse, primera vegada que eres reina de la falla de Reis de Cari. Cúntam, sí. ¿cómo va a ser ese moment? ¿Cómo te vas a enterar? ¿Qué va a pasar? No, res, yo era reina del Foc el passat. passat sí, jo vaig ser reina de la festa en el Deneu, del foc en el 2021 i després de la falla, i era el que faltava, tenia a que acabar. <laughs> vas aconseguir encendre la falla, imagina, sí. en el setembre. Sí, en setembre se me va proposar, eh, vam estar pensant perquè eren unes falles un poc estranyes, encara que seran quasi normals, parés. I crec que és la millor decisió que he pres. I en setembre mateix se'l vas enterar sí, que... Sí. O ja ho tenies programat no. o parlat o més o menys... No, en setembre se me va proposar. Jo sí que era una cosa que tenia en ment, sí que volia però en setembre si me va proposar, vam dir que sí i avant, avant en tot, correguens. Mm -hmm. Elvira, contes, perquè tu en aquests reinats, jo crec que és la, eres la reina més longeva de, de pràcticament la ciutat de Gandia, bueno, no ho sé, és una, és una broma, però contes un poc la teva experiència, perquè eh, marca molt haver sigut reina tants anys, és a dir, eh, o, ja tens una experiència i és com que no t'es nervi, ja, o se te nota més relaxada. No. A ver, eh, cada año es un mundo, ...te tropezas con gente nueva... ...entonces, eh, varía, varía... ...en cada momento tienes... ...tu experiencia, es una historia nueva... Eh, ...yo he tenido mucha suerte en mis tres reinados... ...lo he compartido con gente maravillosa... ...tanto de dentro de Falla... ...como la gente que me he tropezado fuera... ...de hecho, muchas amistades eh, vienen por Falla... ...pero se han quedado ya como... ...amigos y amigas eh, de casa... ...ya como una gran familia y... Y un gran honor tenerlos, porque nunca piensas que al repetir también te vas a encontrar a gente tan especial ni nada. Y de verdad es que yo he tenido mucha suerte en mis tres años. Me sí, sí. he encontrado gente maravillosa. Y, y como digo, cada año es un cuento, una historia. Yo te oí a ti en la tele eh, decir que, claro, que yo soy de las que ha repetido mucho. Y sí, he repetido mucho y la sonrisa no se me va porque para mí eh, representar a mi comisión es muy importante. Además, yo me pongo el traje de fallera y lo doy todo uh -huh. porque lo llevo. a més a més nosaltres eh, sí que ens crida l'atenció però ens, satisfe, ens satisfà molt que, que hi hagi reines que vulguin repetir i que estiguin ahí perquè això vol dir que eh, hi ha gent implicada a la festa no? i és molt bonic, tal vegada ojalà tot el món fora eh, com, com, Elvira eh? seria una... serien molts fallers eh? Candia seria una ciutat molt, molt fallera encara que ho és, però sí que és veritat que el treball, la feina, perquè eh, Elvira no és fàcil, no? és a dir no, no la gent que, que el de fuera tal vez la diga mira esta chica repetís eh, de regnat eh, con que esposa camisa nueva cada día pero contanos porque fácil no debe ser no a ver yo además no vivo aquí vivo en valencia yo tengo que estar yendo y viniendo y en cada acto tengo que arreglar lo que son casa porque tengo también dos hijos y hay que preparar que todo vaya bien y que ...y que todo esté de acuerdo para poder bajar, subir... ...luego además he sido delegada de cabalgata... ...entonces todavía llevas un peso mayor... ...para, para todos, porque no es tuyo... ...estás representando a la gente... ...entonces eh, te ves como muy presionada... ...de que todo salga bien... ...que no haya problemas... ...que la gente esté contenta... ...intentar que toda la gente se involucre... ...y es una faena difícil... ...es difícil y yo pues ya os digo... ...que yo al no vivir aquí... ...no es lo mismo levantarme y venir... Que levántate, deja uno, coge coche, vente, vuelve, pero al final vuelvo a repetirlo. Yo es algo que vivo mucho, es algo que me encanta, entonces sí que hay días que digo, uff, no puedo con mi vida, pero luego tengo mucha parte positiva mm. y es todo lo que vivo, todos los momentos, toda la gente que hay. El ver a alguien de tu comisión que te sonríe y te dice, ole, lo has hecho bien. Eso te llena de orgullo y lo malo te lo dejas detrás uh -huh. y siempre ves la parte la parte buena y la parte positiva de todo esto. Imagínate también que la falla recolzante al 200%. Sí. Tengo mucha suerte, vuelvo a repetirlo. Tengo mucha, mucha suerte. Uh -huh. Estoy muy orgullosa de mi comisión. Uh -huh. Adriana, en el Teucas, aunque que es el primer año, pero uh -huh. puedes reflectarte en la imagen de Elvira Perezamble, ¿no? El dir eh, una fallera mm, al 100%, eh, treballante en cabalcada, treballante peras fallers. Eh, imagine que tú también, la tegua eh, posición de reina de la falla este año, que ya ja has disputado al 3 de eh, con reina del FOC, por ejemplo, el año pasado, eh, también desde Vibre y de la mateixa forma. Mm -hmm. no? I jo a més també he sigut delegada de Cavalcada mm -hmm. o eh, sí. <laughs> i és molta faena, moltíssima i sí, jo és... Igual repetir no m'ho plantejaria és cert <laughs> bueno, sí, un de sí, jo no mai se sap, Elvira no ho sabia jo dir, repetir el Reina del Foc sí que el repetiria això sí que és de veres perquè a mi se me va quedar l'espineta de cremar la falla el dia 10 de, de març, això jo no ho he pogut fer i sí que és una cosa que a mi se m'ha quedat um... pendent. pendent sí, mm -hmm. però bueno estem disfrutant ara d'una altra manera, serà la meva germana la que creme la falla este any es, la teva germana, sí, la, reina la, reina del, del foc. i mm -hmm. jo desmaniré. Bueno, la podeu cremar les dos, també. Sí, bueno, sí, jo no. li proposaré. <laughs> a sí si claro. De fet, nosaltres, eh, eh, de Televisió, eh, Telesafor, retransmet en directe la crema de la falla a Plaça del Mercat, ha coincidit molts anys en Elvira sí. i en les seues reines i es nota una unió, eh, molta unió, Judit Pardo, que és la teva reina del foc, este any, és es a dir, totes les reines, no? I, i les infantils, també. Vegem una falla molt unida, al igual que que reis de Corella, veritat? Sí. sí, en mi caso sí, yo tengo suerte en ese aspecto mm -hmm. eh, Sí, en el eh, meu cas igual. també, la meua germana i la resta de reines són amigues de la meua germana, realment, perquè les meues ja han passat totes, ja han sigut totes reines de falla excepte una, però acaba de ser mamà i no la vaig poder liar <laughs> però sí, jo la veritat que tant la meua germana com en les seues amigues es conec des de que van nàixer <laughs> y, y sí, tengo mucha, muy buena relación entre ustedes. Estoy uh -huh. muy contenta. Las relaciones, vos tres presidente en Julián, José Luis, ¿cómo está? Cómo está? Es, imagine que Elvira fluida, como siempre, porque ya hemos ya con de Famosa, ¿no? A ver, yo es que con Julián compartí el 16, no como presidente, pero era el papá de, de mi Marta. Y, y a ver, es que yo la unión con Julián es como si fuéramos hermanos. O sea. Es que es muy buena, es muy buena. Ya te digo que yo he extrapolado mucha amistad de lo que es falla, lo que es mi vida rutinaria, como para quedar a cenar, para quedar a tomar un café, para salir de viaje, para todo. Entonces eh, somos un grupo, un clan, y eso es maravilloso. Quedarte con, con eso es fenomenal. Y luego con José Luis, que fue mi primer presidente, eh, pues igual, o sea, es uno más de mi casa. Entonces yo me quedo con todo eso. Uh -huh. que es con la, parte la gente, buena. ¿no? En, en general, con los falleros de, claro. del mercado. Y José Luis, Adriana, ¿qué tal? Yo, de categoría. Es festa pura. <risa> <risa> no puedo aburrirme más. Correcto, José Luis, portar la comisión desde que prácticamente se es va, es va a inaugurar o es sí. va a conformar. alesores un fallero. Yo soy fundadora de la comisión. Tú también eres fundadora. <laughs> Yo soy fundadora. Hemos <laughs> <laughs> con toda la vida también. Aguástate claro. la tela falla. Sí. Permérites Propit ya te tocaba ser reina de la falla, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir que sí. Uh -huh. Bueno, contémonos eh, las presentaciones. Porque no les matéis una presentación eh, de FA 3 o 4 años o FA 2 años, que eh, la presentación de este 2022. ¿Con van a ser las vuestras presentaciones? A ver. La mía fue muy bonita y muy buena. O sea, fue distinta porque realmente. ...fue distinta, la, la tuvimos que componer de otra manera... ...pero la emoción no la pierdes, es que esa pasarela es... ...es muy emotiva, <laughs> hacerla da igual tres, cuatro que cinco veces... ...te da lo mismo, es una pasarela que te, que te llena... ...y ver a tu comisión bajo es algo muy importante... ...o sea que yo la he vivido como si fuera la primera vez. ¿Qué, difer qué diferencia hay en, en las otras que has visto? Pues que yo en este caso era yo la que ponía las bandas... Yo entré la primera. Ah, muy bien. Claro. En esta ocasión, ¿no? En la, en, en la última de 2022, eh, ¿vas a ir en la Tewa banda de 2020? Eh, sí, yo salí con mi banda puesta. Y después. Creo que, sí, creo uh -huh. que sí que salí con la banda puesta, sí. ¿Y después qué va a pasar? ¿Te vas a sanar para tornar a ir o cómo, cómo va a ser el eh, lácteo en general? A ver, espérate que yo recuerdo. Antes <laughs> que Permeo memoria. A ver, yo salí. Puse banda, yo creo que a mí, yo ya salía con mi banda puesta. ¿Con tu banda de Reina de la Falla del año 2022? Sí, yo creo mm. que sí, yo creo que no me la pusieron arriba. Mm -hmm. Bueno, ya que decir que ya es que peculiaritas... Ahora ahí me pierdo. Bueno, pero en general vas, vas a vivir de una manera diferente, ¿no? Es distinto, porque claro, ya pones tu bandas, yo se la puse a Judith y tal, o sea, tú ya pones bandas, pero es que sigues viviéndolo de una manera muy Diferent bonita. y muy es bonita, que... ¿no? No sé qué decirte, no yo me emocioné igual. Com, emocioné. Como si fuera la del 2016. Como fuera la del 2016. Uh -huh. O sea, que para mí fue también muy muy emocionante. Uh -huh. ¿Y la primera vegada de Adriana, cómo va a ser? Mol de Niervi, mol, mol, mol. Yo estaba muy nerviosa. ¿E -era, ¿Era el Sunnyfer Realidad? Eh, sí y no. Yo es ser que no, el reinado de Reina de la Falla no es mai la megua prioridad. Jo sempre vull ser reina del foc, sempre, sempre havia vull ser reina del foc, és de veres. Però sí que és de veres que conforme vaig visquent moments i vaig fent coses, coneixent a gent, és, 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 màgic, realment, és superbonic. I no m'esperava que, que m'agradara tant, la veritat. Uh -huh. Però sí que és de veres que aquest moment de la passarel·la és, és molt imponent, és, és Uf, jo estava molt nerviosa. imagina que família, sí, amics, amics sí. fallers, tots mm. allà, eh, aquest moment, perquè no és el moment, Jo això ho dic i ho pregunto de, vegades, no, no només el moment de la passarel·la o no només aquest eh, ese moment de la presentació, sinó tot el dia, no? perquè des de que van la banda de música per vosaltres, vos recullen, aneu al, al museu, rebeu eh, les flors, vos vestixen, no? tots aquests sí. moments... Eh, no sé, des en el taltes. cas de, de cada una de vosaltres, però... Yo creo que se quedan en la retina como momentos súper especiales. Mm. O sea, es que desde que te levantas... Es, vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo. Luego cuando acaba dices, ostras, ya ha pasado mm. Ya hemos terminado... Te quedas con ganas de más incluso. Mm -hmm. de es tener curioso. Más, más tiempo de disfrutártelo. Y le reines, les vostres chicotetes, la vuestra compañía de Regnat y la, y la de Elvira con Sedueu, que quina relación ya entre vosotros tres. Yo con Claudia me llevo súper bien. Más me gusta mucho cuando salimos juntas, cogernos de la mano, hacerla bailar, porque claro, yo no paro. Eh, me gusta mucho disfrutarlo con ella en los momentos de los pasacalles y esos son muy bonitos. Verla a tu lado y verle esa sonrisa y decir, Estás disfrutándotelo. Ole, me encanta. O sea, son, yo con Claudia tengo muy, buen, muy buena relación. Entonces ya te digo que me gusta mucho imagine uh -huh. que en la segunda familia también sí ¿no? claro Va a Va a todo, eso es todo es el pack a ver si no hay un buen ambiente eh, las cosas son distintas es diferente si todo se lleva y se encauza es lo mejor uh -huh. para tener un buen reinado siempre tienes que estar muy bien con la que tienes al lado uh -huh. es muy importante porque hay momentos que hay que decidir cosas y cuando se está bien todo se, se encauza y todo se lleva fenomenal. Y lo más importante es ver a la cría. Yo ver a la cría sonreír. El otro, cuando sales y tal, pues es que es súper bonito uh -huh. cogerla de la mano, disfrutártelo con ella. Uh -huh. Yo qué sé, a mí me gusta mucho y me llevo muy bien. Es a la similitud de como a la fallera mayor Cristina que gaudistan de bebre a la teu filla... como a fallera mayor infantil. Entonces el acte es disfrutar, bebre la feliz, allí plen amor, ¿no? Imagine que aunque que no siga la teu filla... pero te plen amor que es es, es, es más menús, o, o la chiqueta en este caso, pues disfrute, ¿no? Y... A ver, es que es muy importante los para mí siempre ha sido muy importante los pequeños. Si a ellos los ves disfrutar, tú disfrutas. Si tú los ves delante de ti, bailando y te divirtiéndose, contagia, ¿no? te contagian. Tú puedes estar muy cansada, pero ellos te contagian. Y encima cuando te hacen, venga, vamos, entonces, va, <laughs> vamos a tirar, vamos a tirar con vosotros. Entonces, eh, de verdad que es muy importante que ellos disfruten uh -huh. porque te lo hacen disfrutar a ti. Los pequeños son mágicos, tienen uh -huh. su chispita. A mes a mes en la, la cremada de la falla de Plaza del Mercado, con eh, este guapé de falla, la falla Gran, eh, vele más nanos, com, eh, vayan disfrutando Gaudín como si fuera la segua falla la que vaya a cremarse, ¿no? Y es dona es, li doneu ese protagonismo eh, en ese momento. Es que les toca, o sea, hay que dárselo, Eso es su momento, uh -huh. es su rato. Y es muy importante que ellos, porque luego lo vas a recordar, yo fui en el 85 infantil y yo recuerdo todos esos momentos. Y es, eh, es algo que se les va a quedar. Entonces hay que hacer que se lo disfruten, que se diviertan y que te vean que tú les vas a dar esa chispa cuando te la piden, ese momentito de, venga, va, ponte es súper importante uh -huh. para mí es que los nenes son igual porque tengo hijos sí puede puede ser eh, Isabel, que te contalle un poco la la fraternidad de, de ser madre eh, Adriana en el tucas la tegua reina infantil qué tal yo la verdad que en Duque en ella y en la mamá y el sujermo son son un amor yo no tengo ese punto maternal que de ella es <laughs> de veres la, la diferencia de ah, edad pero tú te plegas ya eh, bueno te no te impresa. <laughs> <laughs> pero sí que ser que quan la veus contenta, ballant, riguent-se, sí que és de veres que es contagi a aquesta xe... alegria, sí que uh -huh. és molt bonic. De moment han hagut eh, ja uns actes que s'han celebrat fins ara en aquest exercici, eh, esteu gaudint-los, imagina, i què és de moment lo que, en el que es quedeu el que més esteu disfrutant en aquests últims mesos, darrers mesos? Perquè, clar, Elvira, a tu el passes sempre en, una, en, un, <laughs> <laughs> en un momento complicado, en no una tesitura complicada, pero bueno. Uf, eh, es que son muchos, es que es incluso el... No sé, es que son muchos momentos... Cabalcada, de maná, de... que lo que vives, a ver, yo en este caso, este año, uno de los más importantes eh, podría ser eh, la cabalgata. Uh -huh. eh, eh, salir todos y estar todos y, y verte que la gente disfruta y dices bueno un trabajo bien hecho uh -huh. venga lo hemos hecho bien mm, no sé pero es que son muchos es una quedada un café un da igual son muchos momentos los que disfrutas durante uh -huh. el año no te puedo señalizar en estos momentos <laughs> uno te estás disfrutando es que <laughs> Qui te coneix ho sap, a més a més de veritat. <laughs> Adriana, tu de moment... Jo la eh, cavalcada. cavalcada. Jo ho tinc clar, ho sí. Ho vas disfrutar molt. Moltíssim. Sí que és de veres que el moment de pregó, crida, ball de gala, és un moment que esperes molt perquè és com l'inici de les falles, dius, ja estem, ja estem ahí. Però l'estar passat per aigua va ser com... Ai, Qué pena. Es que que el baile de gala el van disfrutar, a disfrutar, el estar acuerdos. No, dupte, no, 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 Pero la cabalcada, la cabalcada de momento. El que ves en sí. ¿no? Y ahora ya ven en días grandes de falles y e que también es que bueno en bueno algún acto en especial que espero buen mes, en mes gana y en mes estima. A ver, Elvira, ¿cómo es tú? <laughs> <laughs> Imagina que no hace un falla. Sí, sí, sí. <laughs> Eso ha estado bien. Este año es el primero. Eso ha estado bien. ¿Qué esperes de este 2022? ¿Qué es el que me esperes? A ver, eh, para mí el acto que más me ha gustado siempre es la ofrenda. Hmm. Es uno de los actos más emotivos para mí. Todos son buenos, todos tienen algo, pero la ofrenda para mí es lo más especial. Uh -huh. En cara que eh, recordéme en el 2007, cuando vas a ganar el primer premio de sección especial, yo creo que si no lo olvidarás, no lo olvidarás, Mike. ¿Cómo votabas eh, al escenario? ¿Qué eh, manera de gaudir? Es decir, que también es un momento especial, ¿no? A ver, estamos hablando de un momento... ¡Épico! <laughs> un momento mítico. Fue un... Yo solo recuerdo dos frases de ese día. Y fue cuando nos nombran y subimos. Eh, al primero que busqué fue a mi marido. Y el segundo fue Julián, dándome vueltas. Y yo, Julián, que nos matamos. Y luego ver a toda la comisión votar. O sea, fue, ya te digo, pero los dos grandes momentos para mí fue cuando subí y busqué la mirada de José. La complicidad, ¿no? Necesitaba encontrarlo. Dije, ¿dónde estás? ¿Qué te pierdo? Eh, necesitaba verle a él y decir, eh, uff. Uff. Qué momento, ¿no? Un momento glorioso. Y uh -huh. la subida de Julián, tirándome por el aire, dije, no, hoy nos matamos tú y yo, pero no pasa nada. <laughs> un día es un día. Adriana, le tocas imaginé que, no sé, ver un premio también es bonito, pero ¿en qué? ¿En qué de ¿En qué de ser el, moment este de plegar a la plaça, que aquest any som el número dos i estarà buida, però és igualment especial. Mm -hmm. Però per què, per què, per què l'ofrena, a dir, per què tan especial, per, per què tan emotiu? Jo sé que n'hi ha molta gent que li demana, que li... jo més que res dono gràcies per, per poder estar vivint aquest moment, per poder estar ofrenant-li en aquest moment i, i estar tots en salut, tots bé, i tinc moltes ganes de que plegui el moment. Uh -huh. un, un, moment que, que segur que estarà pendent tota la comissió de tu, d'eixa arribada. Imagina que quan sents el nom, no? de, de teu nom per, el, per, el, per el, per altaveus de la plaça, en eixa força, i, i, quan entres per ahí, deu ser molt emocionant, el virau sap, no sé... Quina experiència, no? De, 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 de sí, que, de, que motiu? Sí, quan te nombran, te paran i te, te el gest de ahora. Eh, la piel se te pone de gallina, porque ves a, a la Virgen y se te pone de gallina. Uh -huh. Es un momento muy, muy especial. Uh -huh. Ya no es porque le pidas o le des gracias, es simplemente el momento. Uh -huh. Es muy, muy bonito, ya lo vivirás. Sí, muy con seis, eh, ¿Ah? perfectamente, Elvira, podía hacer un manual de Reina de la Falla. Es muy y sería, sería muy, muy interesante para chiquetes con ellos que, que no saben, y no, son inexpertos. Simplemente in que se disfruten el año, mm. que, que lo vean como algo mágico. Es una historia que están escribiendo para ellos y para su falla. Mm -hmm. Y tienen que vivirlo, tenéis que vivirlo al máximo. Que no se encontraréis con nada tan bonito como esto, y más si sois falleras, falleras. O sea, la fallera, fallera, esto es lo más. Entonces, eh, el único consejo que os doy, décima de segundo, vivida. Décima de segundo disfrutada. Sí. No sé, hay más. Pasa también como en la vida real, la vida hay que disfrutarla al momento y en el presente, es decir, con todas estas cosas que vienen que al final son cosas muy positivas que te pasen por la vida y que ya hay que audirles al, al momento sí. y al instante, ¿no? No padre Más no cabe. dejar, no dejar saltar nada. Todo, lo bueno, lo malo, lo regular, todo. Todo te va a hacer que tu cuento se forme y lo crees. Y lo vivas. Y cuando acaba el 19, quemas más? El 20, cuando te levantas, ves todo lo que has hecho. Entonces pues haces eso. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Qué gente más maravillosa me he encontrado por el camino! Y han pasado cosas buenas y cosas malas, pero. Tot és positiu en aquesta mm -hmm. vida. Tica, hay, hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Hay, sí, hay que quedarse en, en las cosas positivas, encara que Adriana, tu ja has viscut un regnat, encara que ha sigut en, en pandèmia, però l'has visgut al cap i a la fi. Eh, Imagina que el dia de Neu, o millor dit, el dia 20, quan has d'espermar-t'hi, quines sensacions eh, tens el teu cos? Eh, què és el que passa a un faller quan arriba el dia 20 i damunt que tens càrrec, tu has càrrec, com per exemple, Reina del Foc? Si sí, no, jo he sigut infantil, també vaig ser de l'art i de la poesia, després festa, foc... Però encara que no sigues reina, encara que no tinguis ningun càrrec, jo ara visc una mica igual més lluny de la falla, però eh, els meus pares viuen just dalt de la falla. Uh -huh. I jo el primer que feia quan m'alçava era eixir al balcó, veure que ja no n'hi havia res i plorar, <laughs> plorar. <laughs> Claro, ara és. vaig a Drede, per a plorar en el balcó dels meus pares. Bueno, imagina que, que visquem tot a tope, no?, en aquest sentiment. I, sobretot, també, anem a parlar ara de la indumentària. Quina, quin tipus d'indumentària heu eh, escollit per, a, per als vostres regnat? Per exemple, Elvira, eh, no sé si en el teu cas has estrenat algo este any, o tens un traje favorit que... que que ja l'has tret i sempre vols traure lo en, en la presentació A ver, yo en la presentación siempre saco el oficial, el que me hice para el 16. Ese sí, es el de oficial. Y luego tengo un traje, pero para mí es especial por, por un motivo, porque es el último que me hice con mi padre. Y ese cuando puedo también eh, lo saco a la calle porque es como llevarlo conmigo. Uh -huh. Cosas nuevas, yo realmente lo tengo todo. Sí que es verdad que me he hecho dos corpiños, pero bueno. Eh, mis trajes son los que los que tenía, están bien amortizados, <laughs> o sea que <laughs> no tengo más. Adriana, to toca tú. No és res, pense que mai és prou, mai és suficient, <laughs> sempre mai, volen fer més. A més a més que mai és, mai és tard per a estrenar, encara que no tinguis càrrec, és a dir, sempre és bonic, no? Donar-li feina a l'indumentarista. Sí, sí. <laughs> en el teu cas, vas a estrenar algun... Jo sí que m'he estrenat un per a, per a la presentació, mm -hmm. i ara en la cavalcada vaig treure el cos de manera llarga, el mm -hmm. típic, i sí que vaig a estrenar per a la crida, que normalment la gent no estrena per a la crida, igual estrenen per a la presentació de la fallera major o... Jo vaig dir que jo volia estrenar en la crida oh, i me n'ha fet dos, este any. Bé, doncs, desitjant, estem de, <laughs> de Estrache. Ara sí, ràpidament, m'heu que dir, eh, les vostres comissions, que és el que destacaríeu que organitzen, que la gent s'apunte que vagi a la plaça del Mercat, a Roig de Corella, perquè feu País Feu, eh, Esmorzar, no sé. ¿Qué es el que destaque y no no, no me hacen fallos, no tan solo en fallos, sino la resta del año, que destacaría de las vuestras comisiones, Elvira, por ejemplo, ¿eh? desde el mercado bueno, nosotros eh, haremos unas paellas, que esperamos que sean un éxito este año, y luego por las noches en Carpa, pues, fiesta a tope. Siempre. A tope, ¿no? <ríe> <ríe> es la, el y de identidad la, de la falla Plaza del mercado A mesa se me hace una falla en el centro. Sí. Uh -huh. Tenemos la gran suerte, estamos en el centro, entonces es un punto de, de unión de todos. Ahí nos vemos todos y la verdad es que muy bien. Uh -huh. Lo disfrutamos mucho. Pues bueno, Tiem, Les Paelles, de la Falla Plaza del Mercat. Adriana, ahí a Ruiz de Corella. Nosotros estamos un poco más juntos. estem estamos bueno, ahí en se la periferia. se periferia. Se puede anar igualmente. <laughs> nos tenemos sí, yo, que convoyar, dices. No. Yo ara el que destacaría ya es el sopar prefalles. El de Lía 12 y... A tope. <laughs> Para anar calfant. Y tenim festa per la nit y anem a passar-ho de lo más bien. Uh -huh. I res, on falles, doncs això de que, que vinguin a tot hora, que vinguin a esmorzar, que vinguin a dinar, que vinguin per la vesprà, al tardeo, a tot. Que bien era todo. Qué importante el tardeo también, verdad eh, Ahora sí que eh, vais a hacer una última pregunta, que sí que me agradaría que fuera honestos y me contestaré. Eh, el futuro de Elvira y el futuro de Adriana. Sé que vos diferencias una mica de edad, pero eh, la edad no importa, pensé que al mundo les falles. Elvira, yo sé que has repetido muchas veces, pero eh, ¿quién es el futuro de Elvira eh, Costa en la Falla Plaza del Mercat? ¿Te atrevises en alguna vegada a tornar a repetir? ¿Te agradaría nada la cordonor? honor? ¿Te agradaría ser fallera mayor? A ver, eh, repetir, ¿no? Seguro. Ya lo tengo muy claro. Eh, fallera mayor tampoco. Y mi futuro es, eh, el año que viene continúo como delegada y disfrutar de mi hijo el pequeño, que me toca. Es el objetivo. Quiero, quiero volver a ser eh, fallera de a pie, uh -huh. estar ya en la retaguardia y, y disfrutarme, disfrutarlo ya de otra manera. Me tranquilidad, sí. me sosiego. Sí. Me hace falta ya. <risa> <risa> me hace falta bajar un poquito te, el nivel. Te odio el el corte, ¿no? <risa> sí. <risa> ¿Y Adriana? Yo res, a mí no toco corto. Yo em quedé ya en la megua falla, tranquileta. ¿Te Adriana alguna vez dar la cort? Sí, pero si no es Sara, pensé que ya no, no es el momento. No. Bueno, puede pasar, puede pasar. Puede pasar, pero normalmente ¿Fallera era... No, fallera macho no. <risa> fallera <risa> macho no. A mí me hará de fallas, pero yo soy reina de la falla y ya era una cosa que... Yo soy muy vergonzosa y era como... Ay, bueno, Adriana, ahora no estás clavante? al casal estás gente molve y bueno. tres, tres cámaras lavante, clavante. Eh, a decir, que, que estás gente genial. <laughs> muy bé, muy bé. Bueno, pues... Pero no, más fallera esa... macho no, en plante. <laughs> Bueno, ja, ja, parlarem més abans i ja veurem, a Elvira, si se ho torna a repensar. Nosaltres el que anem a fer és agrair-li tant a Elvira com a Adriana, que hagin vingut al nostre casal perquè ha sigut un plaer, perquè hem conegut més profundament les seues vides i les seues comissions i que passeu unes falles meravelloses. Com bé, bé ha dit Elvira, que, que disfruteu dia a dia, moment a moment, que passa molt ràpid, sí. que ja no queda res no, i que ja ha que disfrutar perquè la vida fa... Fiu. Pasa volar. Gracias a los dos y Moranita. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes vos espere de más, en mes en mes protagonistas, mes festas, mes casal hacia la televisión de Gandía y Comarca. Telesafor recuerden, in streaming telesafor.com. Monanita, debo. Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal.